edición más de Tenías que ser mujer. La saluda Mili Barba desde aquí, Carlos OK. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es importantísimo para todas. Para todas y para todos, en realidad, que es el de las luces. Si eres de las personas que cuando ibas de copiloto o ibas de acompañante en un vehículo, nunca te interesó mirar qué había en el panel de conducción, de pronto no sabes que en ese panel, en el timón y alrededor de la piña que lleva el timón, están todos los controles de las luces que usamos. Cada sistema de luces se va modernizando con el tiempo. Antes habían pocas, que era principalmente para ver el camino, para hacernos notar, pero ahora hay, esos sistemas han mejorado y cada día crecen más en cuestión de tecnología. Entonces, ¿para qué sirven tantas luces? ¿Para qué? Para primero, efectivamente, dejarnos ver el camino por donde nosotros estamos yendo, y lo segundo es para hacernos notar frente a los otros conductores, frente a los otros vehículos con los cuales nos vamos a encontrar en nuestro camino. Estas luces también tienen señalización específica, como para la que ponemos para cambiar de carril, con la que avisamos que estamos yendo a la izquierda o estamos yendo a la derecha. Entonces, con eso, el vehículo que viene atrás ya sabe cuál es el movimiento. Muchos hombres nos acusan de que las mujeres no utilizamos de manera correcta estas luces de cambio. Y eso es falso. Hay muchas mujeres que no lo hacen. Hay otras mujeres que son mejores conductoras que los hombres. Y hay efectivamente algunas que se olvidan de hacer este cambio de luces. Estamos hablando ya de la conductora que tiene dominio. No estamos hablando de pronto de la primeriza. Estamos hablando de gente que ya tiene dominio y que al final o le importa un pepino o piensa pues que el de atrás está en su cerebro y sabe que, cuál va a ser su siguiente movimiento. Lo que ocasiona accidentes, lo que ocasiona problemas. Entonces, chicas, cuando nosotros presionamos el freno, hay luces que automáticamente se encienden para avisarle al que está atrás que estamos frenando. Ahora, si tú vienes muy pegada al carro, al carro que te antecede, es probable que si frena a último momento porque se dio cuenta que había un rompemuelle ahí, tú vas a irte de frente y te chocas. Quien tiene la culpa es el de atrás, porque no conservó la distancia requerida. Entonces, por ejemplo, en esas luces no tenemos mayor problema, porque ya estamos pisando el freno y ya la luz está avisando al de atrás que estamos deteniéndonos. Pero, por ejemplo, en las luces de aviso, la que dice que vas a ir a la derecha o que vas a ir a la izquierda, esas sí tienes que activarlas. Por favor, tienes que activarlas para que le avises a la persona, a los que vienen atrás, cuál va a ser tu siguiente movimiento. También tenemos unas luces, depende del vehículo. Por ejemplo, los vehículos muy grandes aquí en Perú ya tienen encendidas cuando van por carretera esas luces para avisar qué vehículo es el que está pasando, qué camión es el que vamos a tener al costado, o ya lo podemos divisar desde extensiones muy largas en distancia. Entonces, chicas, hoy, por favor, suban a su vehículo y fíjense y conozcan cuáles son esas luces, luces altas, las luces bajas, perdón, las luces de cambios. Conozcan qué luces tenemos. Y si no tienes a nadie que te diga, esa es la alta, esa es la baja, bájate y verifica. Si tienes algún inconveniente con tus luces, cámbialas de inmediato. Si chocaste, te chocaron y ya no está funcionando esa luz, por favor, cámbiala de forma inmediata.
no esperes a tener un accidente. Bueno, chicas, la importancia de la luz, la importancia de la electricidad en nuestro vehículo. Tómenlo en cuenta y las espero la próxima semana. Sigan inscribiéndome, sigan comentándome y nada es tonto. Ningún conocimiento o falta de este es sinónimo de, bueno, ignoramos pues, somos ignorantes en muchas cosas. Entonces acéptalo como tal, acéptalo como tal. No pretendamos cosas que no somos. Así que bueno, chicas, las espero la próxima semana. No se olviden de suscribirse y vean siempre las novedades aquí en Carros OK. Cuídense.